Muy buen día, sexto básico, estudiante de sexto básico. Estamos grabando. Bueno, desearle un buen día de trabajo. Voy a tratar de hacer un video lo más cortito posible. Ojalá 10, 12 minutos, esa es mi idea. Desde ahora ya, empezamos con una magia para todos los que quieran participar. A ver, nos vamos a concentrar para esta magia, es una magia numérica. A ver si nos entretenemos un poco. Yo voy a hacer la primera parte y al final del video voy a adivinar el número. Cuidado. Entonces, deben pensar un número entre el 1 y el 10. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Lo pensaron? Bien. Ahora ese número, multiplíquelo por 2. Lo multiplicó, le pone pausa al video. Yo no puedo ir tan lento. Luego le vamos a sumar 10. Entonces, el resultado anterior, entonces pensó un número, lo multiplicó por 2. El resultado que le dio, le sumó 10. Ahora, el resultado que usted tiene en este momento, lo vamos a dividir por 2. Lo dividió y ahora le va a restar el número que pensó. Anótese el número en la manito y al final del video, veamos si lo puedo adivinar o no. Me voy a concentrar. Sigamos. Hoy día entonces vamos a ver rápidamente la guía de sexto básico. Entonces nuestra guía de hoy. Ah, espera. Tengo que compartir pantalla. Compartir pantalla. Guía de sexto básico. Y entonces nuestra guía de hoy tiene, no es del libro ni del cuadernillo. Vamos a trabajar con suma y resta de fracciones, parecido a la semana pasada, pero sin solucionario. Entonces la primera parte de resolver los mínimos comunes, múltiplos, con el método que hemos visto, que es viendo los múltiplos hacia abajo y encontrarlos haciéndole una redonda, un circulito, marcándolo. Segundo ítem, hay que sumar o restar, que se hacen de la misma forma hasta acá. Cuidado, el F, hacemos ese paréntesis primero, la suma y después le restamos el 5 sextos. Sí, en el número 3 vamos a simplificar, ¿ok? No es tan complejo esta simplificación. Esto tampoco lo tenemos hecho otras veces. Y cuidado, si no alcanza a ser, yo siempre prefiero el procedimiento. Sí, parece mucho, es verdad, pero hay gente que se demora muy poquito. Entonces, si a usted le cuesta un poco más, tal vez hasta el D. Y me dice, profesores, que eso me costaron. Bien, acá me puede hacer hasta el C. Y yo me quedo feliz si veo procedimiento. No si veo el ejercicio con el resultado. No me interesa. O sea, es genial que tenga el resultado bien, pero no me interesa porque pongan ahí, ah, sí, y yo poner que está bueno porque eso no tiene sentido. Aquí vamos a simplificarlo, voy a explicar ahora. Y aquí hay un problemita muy entretenido que lo tienen que leer a ver si lo pueden resolver usando suma de fracciones. Entonces dejo de compartir pantalla. Estamos grabando y comparto pantalla en Paint esta vez. Esta es nuestra clase. Voy rápido, después te puede poner pausa en el video. Entonces yo digo, vamos a sumar dos fracciones, que es 3 octavos más 5 cuartos. Nuestro método que estamos usando es poner el mínimo común múltiplo abajo. Hay otro método que es por amplificación, que es idéntico a este. Lo vimos el año pasado, y tal vez ya con tiempo, en séptimo, octavo, yo fusione los dos métodos y en su mente entiendan que solo uno. Eso sería lo genial. Entonces yo digo, el mínimo común entre 8 y 4, pucha, me doy cuenta que si yo duplico el 4 por 2, obtengo el 8. Si 4 por 2 es 8 y el 4 cabe en el 8, entonces me doy cuenta que el 8 es el mínimo común múltiplo. Ahora, digo, ¿cuántas veces cabe? Esto siempre hacía, S ahí, ¿ok? Ahí. Y lo mismo con el 4 después. 8 en el 8 va a caber una vez. Y entonces el 3 que está arriba, que lo tengo aquí, se multiplica por 1. Ok, 3 por 1. Más. El 5 se va a multiplicar por las veces que el denominador, el 4 cabe en el 8. 4 en el 8, 2. 4, 8. Y lo pongo ahí. Y ahora finalmente simplemente sumo 3 por 1 es 3, 5 por 2 es 10. Y 10 más 3 es 13. Entonces me salté un paso ahí. Pero en su mente lo puedo hacer, que ese da 3, ese da 10. Y 10 más 3 es 3. 3 octavos, esta fracción es irreductible porque el 3 es un número primo. Entonces no se puede dividir. Por lo tanto, no se puede simplificar más. Segundo ejercicio. Aquí hay una resta. El 6 y el 9 ya el mínimo, el denominador es un poco más difícil.
6, 9, entonces tengo que buscarlo, vamos a hacer muy rapidito en este espacio. 6, 9, 6, tengo el 9 y busco. 6, después viene el 12, al 9 le viene el 18, miren cómo lo hago yo. Ahí, mire, y aquí apareció el 18, de inmediato. En el tercer múltiplo se repitió, por lo tanto el mínimo como múltiplo es el 18. Y digo, lo mismo de recién, ¿cuántas veces cabe? Tengo un error acá. 6 en el 18, ojalá ya lo hayan visto, 3. ¿Cierto? Y el 7 se multiplica por el 3. ¿Cuál es mi error? Que estamos restando. Entonces, tengo que poner una resta ahí. ¿Sí? Entonces, voy a poner una rayita negra. Pequeña. Esa está ahí. Excelente. Entonces, 7 por 3 menos 4 por las veces que el 9 cae en el 18. Pero acá lo puedo ver. Una, dos veces. Entonces, esto es por 2. ¿Ya? Ya, y aquí hago la resta. ¿Cuánto es 7 por 3? 21. Y 4 por 2 es 8. Entonces me quedaría, lo voy a poner acá arriba, 21 menos 8. ¿Ok? Y ahí 21 menos 8 me va a ser igual. 21 menos 8 sería 21 menos 10 es 11, más 2 es 13. 13, y abajo va a aparecer el 18. Ahí le ponemos una rayita negra para que se convierta en fracción. Esto es difícil. Lo tomo y lo vamos a subir un poquito. Y 13 octavos. Oye, otra vez me volvió a salir el 13 y es un número primo y no se puede simplificar. Sigamos. Ahora tenemos una suma triple y tres números igual, cuidado. El método del mínimo común es muy bueno porque al encontrar tú el mínimo común múltiplo, el número te queda igual nomás. O sea, el mínimo común hace que el método sea igual, idéntico. Ahora, tengo el 4, el 8 y el 6. Quise yo puse el 4, el 8 y el 6 y empecé a buscar múltiplo. Busqué y aquí me percato que el 24 se repite en los tres lados y el primero que aparece. Está el 12, pero el 8 no llega al 12. Entonces esto es para el ítem. Así se hace el ítem del mínimo común múltiplo. Esto quiero ver. No me moré nada yo en Paint. Aquí nervioso que estoy grabando. Atrasado. Oye, veamos. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 24? Ah, 6 veces. ¿Cierto? Y el 1 que está arriba se multiplica por ese 6. Luego, ¿cuántas veces cabe el 8 en el 24? 3 veces, ¿no? 8, ahí está. 8, 16, 24. Entonces voy a poner un 3 por ahí, y me va a faltar espacio, ¿no? Vamos a mover ese, no voy a devolverme, estoy grabando en vivo en directo, voy a mover este más acá, para que me quepa el 3 que va ahí, las 3 veces que cabe el, digamos, el 8. Y después finalmente, el 6 en el 24, es 6, aquí está 12, 18, 4 veces, entonces aquí va un 4. Claro, ahí me falta un por. Pero le vamos a hacer un puntito con un pincel decente. Listo. Finalmente entonces digo, 1 por 6, 6. ¿Ya? 2 por 3, 6. Sería 6 más 6, 12. 4 por 3, 12. Y 12 más 12 es 24. Haga la suma después de usted ahí. Hoy me quedó esto. Ojo que el 24 en el 24 cabe justo una vez. Siempre que yo tengo el mismo número arriba y abajo, el resultado va a ser, ¿cuántas veces cae el 24 en el 24? Así, mira, el 5 en el 5, 1. Entonces eso siempre va a ser, bueno, en este caso uno podría decir 1 partido en 1, pero se dice 1 entero, ¿ya? ¿Cómo voy en la hora? Mal, muy atrasado. Muy lento. Finalmente vamos a ver acá la simplificación, que es con cero. Esa es la única diferencia de lo que habíamos hecho antes. Voy a poner lápiz rojo. Quiero que lo hagan así, en los procedimientos, queridos niños y niñas. Quiero ver esto, ¿no? Que me están sacando cosas de internet, lo hace como le dice el papá, la abuela. Oye, para eso estoy haciendo este video. Me demoro bastante, uno y otra vez. Miren, los ceros. Un cero de abajo elimina un cero de arriba. Recuerdo que lo vimos el año pasado, me quedó muy chiquitita la línea. Ahí, ese cero elimina a un cero de arriba. Y me queda mágicamente 14 y 22. Ahora,
El 14 y el 22 se pueden, digamos, dividir por 2, ¿no? Vamos a checar un poco. Al ser par, chico. 14, ahí está. Al ser par, el 2 cabe en ambos números. Por lo tanto, yo puedo achicar esta fracción. Es decir, lo voy a indicar que el 2 divide arriba y abajo. La mitad de 14 es 7 y la mitad de 22 es 11. Esta de acá que está en azul no es irreductible. La de acá ya es irreductible porque no se puede achicar más. El 120 y el 300. Ojo, el 300 tiene dos ceros abajo, pero el 120 es solo uno. Entonces yo saco S con S. Y ahora me queda 12 y 30. Y otra vez hago lo mismo. El 12 y el 30 son pares. Por lo tanto, yo puedo simplificar por 2 aquí. Y me queda la mitad de 12 es 6. La mitad de 30 es 15. Y ahora me percato que estos no son pares, pero el 3 cabe en los dos, po. La tabla del 3 pasa por el 6 y pasa por el 15. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 6? 2, 3, 6. Después, 9, 12, 15. En el 15, 5 veces y tengo mi fracción definitiva irreductible. Hoy esto ha sido la clase de hoy. Ah, la parte de tecnología está bastante explicada en la hojita. Usted la tiene que leer con detalle, lo mismo que hemos venido trabajando siempre. Hay que hacer una línea más de la estructura del domo. El desafío es tener tres líneas, de aquí a una fecha en noviembre. Oye, de ver el número. Bueno, tiene el número anotadito por ahí. Su número que eligió tiene que ser el... No, el número del resultado, no el que eligió. El resultado que le dio es el 5. Chao, chao. Que estén bien. Oh, dejo de compartir pantalla y me voy. Chao, chao, chao.